Spoštovane, spoštovane, na TV-u. Spoštovane, spoštovane, na TV konferenci izpostavljamo enega največjih izzivov sodobnega sveta. Pomanjkanje vode in hidrološka negotovost skupaj z ekstremnimi vremenskimi dogodki so zagotovo ena večjih groženj prehranske varnosti in tudi svetovne stabilnosti. Podnebne spremembe iz leta v leto slabšajo razmere, spreminjajo se hidrološke. Spoštovane, spoštovane, na TV konferenci izpostavljamo enega največjih izzivov sodobnega sveta. Señoras y señores, la conferencia de este año de la FAO se centra en uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. La escasez de agua y la inseguridad hidrológica, junto a los fenómenos meteorológicos extremos, son sin duda una de las principales amenazas para la seguridad alimentaria y la estabilidad mundial. Cada año la situación se agrava aún más por el cambio climático, los ciclos hidrológicos están cambiando, las precipitaciones se vuelven impredecibles en cantidad e intensidad y las que antes eran zonas verdes se vuelven áridas durante el periodo vegetativo. Debido a las insuficientes reservas de agua en la capa freática, las sequías son cada vez más frecuentes en una estación del año, mientras que en otras predominan las inundaciones, incluso en climas templados como en Eslovenia, no pudiéndose garantizar la producción agrícola sin unas soluciones tecnológicas modernas. Para encontrar soluciones lo antes posible necesitamos introducir tecnologías innovadoras para la conservación y protección de los recursos hídricos con más celeridad que nunca. Tenemos que reciclar eficazmente las aguas pluviales y residuales y acelerar el desarrollo de métodos para el uso de recursos hídricos no convencionales. Captar agua y almacenarla en embalses adecuados y buscar formas de reabastecer los acuíferos. Nuestro reto global es la gestión integrada y eficaz del agua en el sector energético, el medio ambiente, la agricultura y en el desarrollo urbano y rural. A este respecto debe prestarse especial atención a la posible contaminación del agua. Eslovenia no ha tenido grandes problemas de abastecimiento de agua potable hasta hace poco. El cambio climático, pero también la contaminación del agua y el aumento de su consumo hacen más urgente una gestión responsable y cuidadosa del agua. Eslovenia cuenta con un sistema integrado de gestión de los recursos hídricos cuya prioridad es eliminar los impactos perjudiciales para el agua, garantizar una calidad del agua adecuada para el uso humano, mantener los ecosistemas naturales y preservar la biodiversidad. Actualmente estamos modernizando algunos de nuestros sistemas de regadío existentes e intentamos retener el agua para abastecer de manera uniforme a las tierras agrícolas durante el periodo vegetativo. Señoras y señores, nos enfrentamos a un gran reto de cómo garantizar un suministro seguro de agua potable a los más jóvenes y a las futuras generaciones, así como para la seguridad alimentaria de la población. Esto requiere un enfoque integrado y una visión a largo plazo. La FAO tiene que desempeñar un importante papel a este respecto, ya que sus directrices pueden promover una mayor gestión mundial de los recursos.